Muchas gracias. Pueden tomar asiento. Adelante, diputado Riestra Peña. Hoy guardamos un minuto de silencio para recordar a las víctimas de la explosión por la ordeña de un ducto de gas en San Pablo Xochimehuacán, en Puebla. En ella fallecieron dos personas, 15 resultaron heridas y alrededor de 200 viviendas severamente dañadas. Pero dicha explosión pudo haberse evitado. El 22 de septiembre del 2020, la autoridad auxiliar notificó a la presidenta municipal de Morena la invasión irregular de un predio sobre el cual corría el ducto de gas y en el cual terminó desarrollándose la explosión. Pasó un año y la autoridad municipal de Morena no hizo absolutamente nada. Peor aún, premió a la directora de Atención Ciudadana, quien recibió el oficio con una candidatura a regidora plurinominal en el pasado proceso electoral. La omisión también es corrupción y cuesta vidas. Por eso solicitamos la más amplia investigación para castigar a quienes, con su inacción, no evitaron el dolor que era completamente evitable. Es cuanto, presidenta.